Hola, buenas noches mis estimados amigos y suscriptores de Válvula Política, hermanos de la diáspora salvadoreña y hermanos extranjeros con el corazón de oro salvadoreño. ¿Cómo están? Espero que hayan eh, sobre todo retornado con bien a su hogar viniendo de sus trabajos, ¿verdad? Y para nosotros nuevamente es el privilegio de poder estar con ustedes en este último programa de Válvula Política. Bienvenidos a quienes ya se están conectando, nuestro hermano Alexander Guzmán también, Vidal Arevalo, Manuel Martínez hasta Houston, Texas, saluditos y muchas, pero muchas bendiciones a Pablo Jurado también que está conectado con nosotros, Candy hasta Denver, Colorado también, a Janet Ramírez hasta Nueva York, saluditos y bendiciones. Bueno, este día tenemos que abordar una temática política muy importante, porque así como la diputada Marlene Funes recibió su propia cucharada por parte de la diputada Sueci Callejas allí a, eh, el día de ayer, en relación a la discusión de la aprobación del régimen de excepción, también vamos a compartir este día un extracto en donde el diputado Rodrigo Ayala, uno de los diputados del partido Nuevas Ideas y de los que. Considerablemente habla menos, ¿verdad? Adentro de la asamblea legislativa, pero cuando lo habla, lo hace de manera certera y contundente, pues resulta que el diputado exhibió la ignorancia de la eh, señora esta Claudia Ortiz a la que nosotros le decimos la irrelevante adentro de la asamblea legislativa y esto porque estaban discutiendo acerca de la aprobación de la ley para la emisión de los activos digitales y como siempre esta señora Claudia Ortiz trató de meter cizaña pero al final, estimados amigos y suscriptores, el diputado eh, Rodrigo Ayala le dio una cátedra y un centón de la realidad. Y le y al final la expuso de cara al pueblo salvadoreño para para dar a entender que ella no conocía las leyes y no conocía la constitución de nuestro país. Así es que vamos en estos momentos a comenzar con el desarrollo de las noticias. Tenemos noticias también importantes. Ustedes saben que nosotros no nos quedamos solamente con una información, sino que siempre tratamos de compartirle la mayor cantidad de información posible. Por supuesto que tratando de hacerlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pero comencemos con esta información. Y es que el día de hoy, mis estimados amigos y suscriptores, eh, pues el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha mencionado que están investigando un uso de material de flora protegida para fabricación de ramadas en la playa La Cangrejera, allí precisamente en ese sector. Así es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales eh, este día anunció a través de su cuenta de Twitter que en conjunto con la Policía Nacional Civil realizaron un operativo para investigar la construcción de ramadas que fueron utilizadas como material de especies protegidas en la playa cangrejera. De acuerdo al medio ambiente, la investigación se inició a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre cómo un grupo de personas ofrecían servicios de construcción derramadas en el sector de la playa utilizando materiales provenientes de la palma de Huiscoyol, que es actualmente una especie protegida. Por la ley de medio ambiente. Y al llegar al lugar, los elementos policiales y el personal de medio ambiente procedieron con la desarticulación de hasta siete estructuras de la playa o ramadas que habían sido elaboradas con este material proveniente de esta especie protegida. Y aunque pueda parecer definitivamente algo que no tiene mayor sentido, es una eh, flora que está protegida por la legislación secundaria de nuestro país. Así es que el Ministerio el Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que este tipo de actividades son prohibidas por la ley y que en El Salvador existe un número de especies de flora y fauna que también están protegidas. De igual forma reiteraron el compromiso con la protección de todas las áreas naturales en todo el país. Así es que esta sería la primera noticia en materia de medio ambiente que les quería compartir y usted puede observar ya el momento o la fotografía en el cual los señores de medio ambiente en conjunto con la Policía Nacional Nacional Civil y también con la Fiscalía General de la República procedieron a la desarticulación o si usted le quiere llamar eh, a quitar las ramadas que se habían construido en esa zona de la playa cangrejera y pues esto lo explicaban ellos porque era eh, una flora protegida. En nuestro país tenemos tanto fauna, tenemos animales como plantas que son protegidas y árboles también que son protegidos y que no se pueden dañar. Por lo que al final el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho eh, sobre todo alusión a esto y decía que esto era debido a una denuncia ciudadana que había hecho una persona en la playa La Cangrejera, donde algunas personas estaban ofreciendo esta clase de servicios para la construcción de este tipo de ramadas en la zona, utilizando materiales provenientes con esta palma, que es una palma protegida, la palma de Huiscoyol, que no es lo mismo a la palma de palmera, el cual es completamente distinto. Así es que aquí usted lo ve en pantalla el momento en el cual los señores del Ministerio de Medio Ambiente comenzaban a desarticular esta estructura o esta ramada y fue una inspección articulada con el personal técnico de guardar recursos del Ministerio de Medio Ambiente, el personal de la Fiscalía y la División de Medio Ambiente a través de la Policía Nacional Civil. Fue eh, en conjunto que se desarmó y al final el Ministerio de Medio Ambiente decía que se habían encontrado estructuras recién construidas y otras casi por finalizar, por lo que removieron estas siete estructuras eh, o ramadas de la playa La Cangrejera. Así es que... Era una noticia que nosotros le queríamos compartir. No es usual que el Ministerio de Medio Ambiente eh, pues dé a, a conocer esta información a los ciudadanos salvadoreños, pero aquí se está haciendo sol solamente el cumplimiento de la ley de medio ambiente que busca proteger este tipo de entornos y sobre todo a los animales y a las plantas en nuestro país que tienen esa declaratoria de protección. No es con todas las plantas ni tampoco con todos los animales que esto sucede. Bueno, pasemos a otra noticia y es que también hablando acerca del de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quiero comentarles que ellos han dado a conocer también el día de hoy en la tarde. Que se ha iniciado ya en nuestro país, El Salvador, en la temporada de avistamiento de ballenas. Y es que, eh, pues, como ya lo ve en pantalla, las ballenas de la clase jorobadas eh, normalmente llegan a nuestro país, ya que en, en el, la parte norte del continente americano se pone bastante frío y por lo tanto ellos necesitan aparearse o necesitan reproducirse. Y es aquí las aguas más cálidas del Salvador, donde pre, eh, perfectamente ellos lo pueden. Hacer. Así es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también señalaba este día jueves que la, la temporada de avistamientos de ballenas eh, ya habían comenzado en nuestra patria enfatizando que estos cetáceos o ballenas jorobadas tienen como escenario predilecto las aguas de la zona costera de el occidente de nuestro país y así lo informaban diciendo que se había iniciado ya con la temporada de estos avistamientos los cuales eran más comunes en el área natural protegida y el sitio ramsar que se llama complejo los según lo que dio a entender el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo a ellos, los avistamientos de ballenas jorobadas ocurren mayormente entre los meses de noviembre y marzo, cuando los cetáceos emigran desde el norte hasta el sur del continente americano y viceversa. Y además, mencionan ellos que se tratan de individuos del hemisferio norte que normalmente emigran eh, hacia los, top, eh, los trópicos para reproducirse y los que son más cálidos, por lo que la zona costera de El Salvador, especialmente el sector de la playa Los Cóbanos en Acajutla, se convierte en el escenario perfecto para poder apreciar a las ballenas jorobadas, quienes en cada invierno se eh, posicionan en las aguas de la zona de El Salvador y además estos avistamientos, por supuesto que representan una enorme oportunidad por parte del gobierno de El Salvador para posicionarse como un destino turístico ideal para aquellos que gustan apreciar de este tipo de fauna marina la que también re repercute en oportunidades para el desarrollo económico del sector costero salvadoreño. Así es que, pues no todo el tiempo nosotros tenemos esta posibilidad o oportunidad de poder ver ballenas, ya que aquí en nuestro territorio, pues no es que las ballenas habiten, ¿verdad? Pero sí hay temporadas en las cuales las ballenas, sobre todo las ballenas azules y la de tipo jorobada, vienen aquí a reproducirse y sobre todo también por el tema de la calidez de nuestras costas salvadoreñas. Así es que, pues hay que aprovechar y para todos aquellos que quieren saber dónde se está desarrollando esta temporada de avistamientos, el Ministerio de Medio Ambiente ya lo decía, que era especialmente ahí en el área del de occidente del de país y sobre todo en el área de los Cóbanos, donde hay el mayor arrecife que tiene nuestro país, El Salvador, un arrecife de coral y es precisamente por esto que seguramente las ballenas pueden encontrar también bastante alimento. Así es que estas son las fotografías que se compartía de manera generalizada por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en donde ellos daban a conocer esta información y al final ellos hacían el llamado a que si no se había visitado el sitio de los cóbanos pues que era una buena opción para poder avistarlas y para poder compartir eh, pues a través de las redes sociales, las mejores fotografías que se tengan por parte de los salvadoreños. Así es que esto era lo que se comentaba también por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y bueno, es una enorme oportunidad para poder generar turismo, para poder generar negocios también y sobre todo para fom fomentar el desarrollo local de estos municipios donde se les puede encontrar, que normalmente son municipios del área de Sonsonate, ¿verdad? Del departamento de Sonsonate. Así es que esta era la, se la segunda noticia en ámbito de medio ambiente que les quería compartir. También hay otra información que también tiene alguna vinculación o digamos que tiene alguna relación con el tema del Ministerio de Medio Ambiente pero es en el caso de la vicepresidencia de la República y esta sería la tercera noticia que ha surgido en horas de la tarde, noche en nuestro país. Resulta que el vicepresidente de la República del de Salvador, el doctor Félix Ulloa, pues está sosteniendo una reunión en donde se le está dando seguimiento a estudios de la ley del recurso hídrico sobre el tema de los reservorios artificiales de agua. Antes de pasar al desarrollo de la noticia, tenemos que compartir

mis estimados suscriptores y amigos de que eh, pues el gobierno de la República tiene como opción proteger el medio ambiente pero también ahora que ya tenemos eh, el agua como un derecho reconocido tanto en la Constitución como también en la Ley de Recursos Hídricos que es una ley general que busca administrar de la mejor manera posible el tema de todos nuestros recursos y vertientes hídricas en nuestro país entonces eh, se hace menester el hecho de garantizar el acceso al agua, eh, agua de calidad, agua que sea en este caso o que aplique a un, un proceso de saneamiento y eh, agua que sea físicamente asequible, es decir, que tengamos la oportunidad de poder tener acceso a ella de una manera casi inmediata y sobre todo en distintas temporadas, en distintas condiciones del clima. Y esto es lo que en definitiva ha llevado a la, a, a la asociación, en este caso, o a la autoridad salvadoreña del agua, al sostener una reunión también con un equipo muy técnico del Ministerio de Medio Ambiente y también de la Vicepresidencia de la República para hacer este estudio. Y en específico el tema que estaban discutiendo ellos era acerca de los reservorios artificiales para poder guardar o conservar agua en la temporada seca. Y es así que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, eh, lideró este encuentro entre los equipos técnicos tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Medio Ambiente, pero también donde participó la Autoridad Salvadoreña del Agua, que es la máxima rectora en materia de la gestión de los recursos hídricos, y también del Centro Nacional de Registros. Con estas cuatro instituciones, el vicepresidente se reunió y se le dio seguimiento al estudio sobre la ley general de los recursos hídricos en relación a los reservorios artificiales de aguas lluvias. Un reservorio de agua lluvia es el que normalmente se crea para almacenar el agua llovida y que ésta pueda usarse en la época seca para el riego de cultivos, el consumo animal o si las condiciones lo permiten también para el consumo humano. El presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua que estuvo presente en esta reunión, quien es este señor que se llama Jorge Castaneda mencionaba que eh, había una propuesta que ellos tenían de tres niveles donde las tierras agrícolas, según su naturaleza, ya fuera local, empresarial o tierras agrícolas para grandes proyectos, contaran con reservorios de agua lluvias. Y asimismo se reflexionó que actualmente esta cae durante el invierno, pero que no, normalmente no es utilizada de forma que permita garantizar la seguridad hídrica y alimentaria durante la época seca. Por lo tanto, es vital generar una política que incentive a los eh, agricultores en este caso y a los dueños de estas grandes tierras para su captación y su posterior uso. Una de las estrategias que se busca implementar también es la explotación de los terrenos que son propensos normalmente a inundaciones, ya que es un recurso hídrico que no se utiliza y el objetivo es garantizar eh, pues con esta reunión la seguridad hídrica o de los recursos hídricos a toda la población tanto en la temporada seca como en la temporada lluviosa. Sucede también que aunque este es un tema bastante técnico en donde tuvo la participación el, presi el vicepresidente de la República del de Salvador el doctor Félix Ulloa. Es un tema un poquito complicado quizás de poder entender, pero como recuérdense que la ley general de los recursos hídricos regula toda la temática que tiene que ver con la eficiente gestión del de agua en nuestro país y de todos los que podríamos decir que son los mantos acuíferos, las vertientes de agua y todo lo que tiene que ver con el agua en nuestro territorio se tiene que administrar de la mejor manera posible. Ahora... Lo que ellos estaban discutiendo para hacerlo mucho más sencillo es el hecho de que como parte del derecho de los ciudadanos de poder acceder al agua, eh, pues el agua tiene que estar presente todo el tiempo. Y sin embargo hay una complicación bastante grande que es que cuando hay un cambio de temporada en nuestro país, no solamente aquí sucede, pero sucede que el agua muchas veces se agota o los, los, las vertientes de agua en este caso se suelen secar. Y esto es por una condición, digamos, muy natural en algunos de los casos, por lo que al final esto afectaría el derecho de acceso al agua de las personas que está regulado en la ley general de los recursos hídricos. Al final ellos lo que estaban discutiendo es que todos los productores agrícolas, es decir, las tierras agrícolas en sus distintas categorías, tengan la oportunidad de poder crear estos reservorios artificiales de agua lluvia para que se acumule esa agua y que así... Eh, en el invierno no se utiliza porque obviamente cae lluvia. Por montones, pero en el verano cuando hay una sequía, o normalmente suelen darse canículas o periodos de, de sequía en nuestro país, pues entonces se cuenten con estos recursos, ya sea para dársele a... digamos al ganado, para poder, eh, en este caso, producir la tierra, verdad, o de pronto también para poder utilizarla debidamente eh, para el tema del consumo humano, y es sobre esto, sobre lo que estaban hablando los señores de... Eh, pues la administración Gracias o la Autoridad Salvadoreña del Agua con el Vicepresidente de la República Félix Ulloa. Recordémonos que el Vicepresidente tiene una asignación por parte del Presidente de la República y de estar sobre todo muy atento en temas de carácter técnico o muy técnico en los cuales es necesario la participación de él ya que también ellos están eh, sobre todo dialogando sobre el tema de las reformas constitucionales que se vienen trabajando desde hace aproximadamente dos años por parte del vicepresidente. Así es que de esta manera los señores de la vicepresidencia se reunieron con el equipo técnico de lo que es en este caso la autoridad salvadoreña del agua el ministerio de agricultura y también el ministerio de medio ambiente para sostener esta reunión de carácter técnico, de hecho el asesor jurídico de la vicepresidencia el señor Adolfo Muñoz decía que la propuesta estaba basada en la constitución de la república a partir de los artículos 103 que tiene el reconocimiento de la propiedad privada en función social así como también el artículo 117 de la constitución que habla sobre el tema del de medio ambiente como interés o en función social también. Así es que era lo que se comentaba por parte de ellos y el presidente de la de la Autoridad Salvadoreña del Agua mencionaba esta propuesta de tres niveles para los, las tierras agrícolas, ¿verdad? Para que se pudiera contar con agua eh, todo el tiempo y esto también como una buena administración de los recursos hídricos. También recordémonos que los recursos hídricos no solamente son los que pueden brotar de la naturaleza o de la tierra, sino los que nos manda Dios a través de la lluvia y esto también es considerado como una buena administración que se puede hacer. En cierto cierta medida los salvadoreños ya lo hemos hecho de manera eh, digamos natural verdad no necesitamos de una ley cuando a veces ponemos los guacales verdad cuando se viene una gran lluvia y normalmente recolectamos esa cantidad de agua pero aquí estamos hablando de a, a, a manera industrial o casi de, de manera eh, grande o masiva por parte de las tierras agrícolas que se podría hacer también algunos agricultores la hacen pero como que no, no existía un incentivo por parte del de Estado salvadoreño para poder promocionar este tipo de actos o este tipo de estrategias. Así es que aquí usted puede observar a miembros también del de Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestro país quienes estaban aportando y reiteraban que la importancia de este enfoque era integral ya que permitía que las poblaciones pudieran gozar de mejor calidad de vida al asegurarse el acceso al agua en todo el tiempo y además también expuso que en el país habían terrenos que no se explotaban adecuadamente porque no porque eran propensos perdón, a inundaciones y se exteriorizó que estas propuestas serían de gran solución a esa problemática que afectaba a las familias de las zonas rurales que colindaban con grandes afluentes de agua, decían ellos. Bueno, la temática es un tanto técnica, pero hasta aquí lo dejamos en el tema relacionado con, con el tema de, de la buena gestión de los recursos hídricos, porque al final... Eh, si bien es cierto, siempre trato de tocar algunos temas técnicos. Algunas personas pues como que les aburre un poco estas noticias y a otras personas sí les parece muy interesante, ¿verdad? Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, eh, el, el interés o la verdadera intención de querer abordar estas temáticas es para abonar un poco al tema de la cultura general y también del entendimiento de algunas leyes, las cuales pues eh, es un poquito complicada de poder entenderlas, ¿verdad? Para los ciudadanos normales, me refiero yo. Pero pasemos a otra noticia entonces, y es que también después de todas estas reuniones que usted ha visto, vamos al tema de capturas desarrolladas en las últimas horas por las autoridades de la Policía Nacional Civil y en este caso de la Fiscalía General de la República. Recientemente le comento que se daba a conocer por parte de la Fiscalía General de la República acerca de la captura de Shakira. Y no me estoy inventando, así se llama la mujer, <laughs> y de otros tres guatemaltecos, mis estimados, con una fuerte cantidad de estupefacientes, la cual ha sido valorada en 100 mil dólares de los Estados Unidos de América. Esta camioneta que usted está viendo en pantalla es la camioneta donde cuatro guatemaltecos estaban viajando hacia El Salvador. Y en este caso, eh, la particularidad de esta camioneta es que tenían estupefacientes encaletados en la parte del techo. Y es así que la fiscalía en un operativo que se montó por, por el tema de la unidad móvil que ellos tienen, en conjunto con la Policía Nacional Civil, logró la captura de estos sujetos que usted está viendo en pantalla. Ella es eh, Shakira. Thaís Cabrera, una de las eh, arrestadas en este caso por parte de la Fiscalía General de la República, si es que no le mentía que se llamaba Shakira. También están los señores estos a los que usted está viendo en pantalla, Víctor Muralles y Ronaldo Bonilla también, y no es eh, futbolista en este caso, sino que es eh, un sujeto que también era narcotraficante. Y además está un cuarto capturado guatemalteco que es Cristian Quiñones, al que usted está viendo en pantalla. Pues resulta que la Fiscalía General de la República eh, ha dado a conocer que, puero, que fueron puestos bajo arresto estos cuatro ciudadanos guatemaltecos por movilizar una fuerte cantidad de estupefacientes valorados en 100 mil dólares, según confirmó el día de hoy la Fiscalía. Según la institución fiscal, los sujetos estaban transportando cocaína en un vehículo que fue interceptado por los elementos policiales en conjunto con la autoridad de la fiscalía general de la República. Los estupefacientes estaban siendo encaletados en el techo del automóvil al momento de que fueron localizados y los detenidos ya han sido identificados como los de hoy los nombres correctos: eh, Paola Shakira, Taís Cabrera víctor manuel muralles garcía ronaldo jeremías bonilla reyes y cristian leonel quiñones de león todos ellos van a ser puestos a las órdenes de las autoridades correspondientes y la fiscalía destacaba la rápida intervención de las autoridades para la localización y la captura de estos traficantes de estupefacientes quienes ahora deberán de enfrentar la justicia aquí en el salvador por los crímenes que han cometido y esto se podría considerar como tráfico ilícito de estupefacientes desde el punto de vista internacional, mis estimados amigos y suscriptores o familia de Válvula Política. O sea que es un delito sumamente grave el que han cometido estos señores guatemaltecos y por lo tanto ya fueron capturados por la unidad móvil de la Fiscalía en conjunto con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Este es el momento en el cual se procesaba la escena de la captura de estos cuatro guatemaltecos y según las primeras indagaciones hechas por la Fiscalía, pues eh, se ha descubierto que los sujetos estaban ocultando los estupefacientes o la droga adentro de este vehículo y al hacer una valoración o una eh, sobre todo una determinación de la cuantía de, este, de estos estupefacientes se determinó que se tenían más o menos 100 mil dólares en estupefacientes ocultos así es que con la unidad móvil decía la fiscalía se desarrolló un proceso eficaz y rápido que permitió constatar que los paquetes de estupefacientes estaban encaletados en el techo del vehículo y esto fue allá por la frontera de Guatemala según reportaban las autoridades de eh, pues la de el Salvador verdad la policía nacional civil y la Fiscalía General de la República, y los imputados ya fueron capturados, entre ellos Paola Shakira Thaís Cabrera, que es esta señora que usted está viendo ahí en pantalla, también Víctor Manuel Muralles García y Ronaldo Jeremías Bonía Reyes, que son estos dos a los que usted está viendo en pantalla, y también eh, Cristian Leonel Quiñones de León, que es este otro sujeto que también fue capturado y ahora deberán ser procesados por el eh, narcotráfico ilícito de carácter internacional y decía que al final era una rápida intervención la fiscalía la que permitía fortalecer el trabajo que se realizaba con el fin de facilitar y lograr la mayor agilidad en el procesamiento de las escenas donde se decomisaban todo tipo de estupefacientes. Bueno, esta es también... Una noticia que les quería compartir y que les traía desde Válvula Política y es una de las noticias que se han dado a conocer en las últimas horas en nuestro país. De hecho, si no salió ahorita en Noticiero El Salvador, en, en horas de la noche probablemente va a salir el día de mañana, pero ya usted ya se adelantó y ya lo conoció en Válvula Política. Así es que, bueno, esta era también otra noticia que nosotros le queríamos compartir, pero bueno. Por eso decimos que al final fue capturado Shakira, pero no Shakira, Shakira, ¿verdad? La colombiana, sino Shakira, Paola, Shakira, Taís Cabrera, de Guatemala y sus otros tres sujetos guatemaltecos que también eran narcotraficantes. Así está el tema del combate del narcotráfico, no solamente por el ejército, por la policía, sino también por la Fiscalía General de la República. Hablando de estupefacientes también, les tengo un pendiente y era la actualización de datos, porque ya la Fiscalía General de la República también ha anunciado eh, en horas de la tarde, noche, a eso de las 5 de la tarde, que ha procedido para hacer, en este caso, la incineración de alrededor de varios... Eh, paquetes de estupefacientes que se han realizado eh, o se han decomisado, mejor dicho, a través de distintos operativos eh, durante el régimen de excepción. De conformidad a lo que la Fiscalía General de la República ha manifestado, se ha determinado que han sido 111 mil... 304.68 gramos de cannabis, los que sean han eh, sobre todo valuado, y además de esto, también un 1.174.55 gramos de cocaína y 33.397 gramos de metanfetaminas, lo que ya se procedió a la destrucción el día de hoy en la tarde por parte de la Fiscalía General de la República con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y la División Técnica Forense de eh, la policía también. Así es que estos estupefacientes han estado valorados en 157 mil dólares según se determinó por la parte fiscal y los estupefacientes decomisados es parte de los resultados de las diferentes intervenciones realizadas dentro del régimen de excepción en operativos que la policía realizó en San Salvador, en Santa Ana y Sonsonate según se dio a conocer por parte del de gobierno de la república a través de la institución fiscal. Así es que aquí le comentamos esta noticia porque este era el momento, y esto ya se lo habíamos mostrado aquí en Válvula Política: momento en el cual, pues, eh, las autoridades del gobierno y la Fiscalía General de la República eh, sacaban los embalajes de los paquetes que que habían sido decomisados en estos diversos operativos y que en este caso posteriormente iban a ser pesados iban a ser determinado el tipo de estupefacientes que eh, pues se iban a incinerar o destruir y además de esto, sí va a ser su valoración económica. Y bueno, se hizo definitivamente. Este es el, el video que presentaba Fiscalía General de la República. Los estupefacientes al final fueron llevados al predio de Changayo, que son las fotografías que ya usted ha visto como una actualización de datos. Y se han valorado en 157 mil dólares aproximadamente de los Estados Unidos de América. Así es que así las cosas por parte de Fiscalía. Sigue eh, en este caso Fiscalía destruyendo eh, evidencias y pruebas también. Y les mostramos a continuación lo que se daba a conocer por parte de la institución fiscal el día de hoy. Esto, como les comento, fue a eso de las 5 de la tarde hora de nuestro país, El Salvador, y se decía que se había determinado ya en la cantidad de gramos tanto de cannabis que eran 11130468 gramos, ¿verdad? Eh, la cantidad de cocaína que eran 1.174.55 gramos y 33.397 gramos también de metanfetaminas. Por lo que al final esto fue lo que se destruyó y los estupefacientes estaban valorados en 157 mil dólares. El momento en donde la fiscalía... Juntamente con la división antinarcóticos de la PNC, era eh, pues incinerada los estupefacientes, se les tiraba gasolina, como ya usted lo puede observar, otros eh, que se. Se pusieron prácticamente en su correspondiente embalaje como lo son las metanfetaminas que son una especie de medicamentos. Y bueno, en este caso la droga al final es parte de estos resultados de diferentes intervenciones que se realizaron tanto en las tres partes de nuestro país, tanto en San Salvador, en eh, Santa Ana también y en Sonsonate según se daba a conocer. Así es que la los estupefacientes fueron quemados y bueno ya no existe tal situación por lo que escuchemos en este caso el video donde la fiscal sale hablando para dar para dar a conocer el detalle de los estupefacientes que fueron quemados, óigalo usted de narcotráfico, juntamente con la división antinarcóticos de la policía nacional civil, ha procedido a la destrucción de eh, drogas, marihuana, cocaína y metanfetamina, la cual ha sido incautada a diferentes personas que han sido capturadas por estos ilícitos eh, entre las zonas de Santana, Sonsonate y San Salvador. ¿Qué tipo de droga y qué cantidad y el valor? Estamos hablando que se ha incautado

.8 dólares en total de el valor económico que tiene el droga encartada. Bueno, ahí lo tenía, y es que bueno, escuchando las declaraciones de la fiscal, ¿verdad? Esta era la información brindada por parte de la Fiscalía, valga la redundancia o de la institución fiscal. Pasemos a otras noticias porque ahora sí creo que vamos a pasar y quiero verificar en este caso otra información y es precisamente una aclaratoria y hasta cierto punto también eh, un comunicado que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido para desmentir una postura de la secretaria jurídica del partido Vamos, que es el partido de Claudia Ortiz, mis estimados amigos y suscriptores. Y resulta que el Tribunal Supremo Electoral ha emitido este comunicado que les estaba comentando que ya lo vamos a leer y lo vamos a ver aquí en Válvula Política porque resulta que eh, pues hubieron unas declaraciones que la representante de este Instituto Político, vamos, llamada Sofía Vaquerano, llegó a ser a un medio de comunicación denominado como periódico o diario El Mundo. Resulta que ella, eh, Sofía Vaquerano, a la que usted está viendo en pantalla en estos momentos, eh, es secretaria jurídica del partido Vamos, miembro de, de ese Instituto Político, ¿verdad? Que solo tiene como integrante en la Asamblea Legislativa Claudia Ortiz. Y resulta que ella también es miembro de la Junta de Vigilancia Electoral, que es uno de los organismos de carácter permanente adentro de eh, las, eh, los procesos electorales en nuestro país y sobre todo también... Estos organismos se activan normalmente cuando se desarrolla el periodo de las elecciones. Pues resulta que ella, en su calidad de secretaria jurídica y de miembro de la Junta de Vigilancia Electoral, llegó a Diario El Mundo y emitió un comentario en el cual ella decía que el Tribunal Supremo Electoral no los había tomado en cuenta para ser parte de la vigilancia y de la fiscalización de lo que sería el registro electoral. Eh, pues sobre todo del extranjero y que por lo tanto esto les inhibía a ellos de poder conocer si realmente se estaba haciendo o no algún tipo de fraude adentro del registro electoral en el exterior ¿Por qué? Recuérdese que con la aplicación de la nueva ley, que es la ley del ejercicio del sufragio en el exterior o en el extranjero, pues obviamente todos ustedes, mis hermanos, van a poder votar y van a poder ejercer el sufragio desde allá, desde Estados Unidos, de Canadá o de otras partes del mundo. Y resulta que tiene que tener, eh, o hay un sistema, el cual va a permitir ejercer su voto de la vía remota a través del ámbito electrónico. Y ella lo que está solicitando ante Diario El Mundo o lo que llegó a decir a Diario El Mundo es de que no se les había dado entrada para fiscalizar y que ella exigía que eh, se les permitiera en este caso ingresar al registro electoral eh, sobre todo en el exterior y además de esto lo que estaba solicitando a nombre por supuesto de Claudia Ortiz verdad es el hecho de que se permita eh, una auditoría por una empresa externa al Tribunal Supremo Electoral, una auditoría para determinar qué tan confiable es este registro eh, del sistema electoral eh, en el exterior y también del sistema que se va a utilizar para el procesamiento de los votos vía electrónica. Por supuesto que dentro de esto está esta señora, pues Claudia Ortiz, quien influyó. En esta señora Sofía Baquerano, porque recuérdese que Claudia Ortiz ha salido recientemente, en muchas, eh, sobre todo declaraciones, a decir que ella prefería el voto postal y no el voto electrónico desde el exterior a través de la vía remota. ¿Por qué? Porque ella decía que hay una total desconfianza de este voto electrónico y que además era un voto que no se podía auditar, que no se podía fiscalizar y que esto se podía prestar para un fraude electoral, como queriendo decir que Nuevas Ideas iba a ser un fraude a través de la vía electrónica y del sistema que el Tribunal Supremo Electoral va a contratar para hacer el procesamiento y el envío de votos a eh, lo que es obviamente el escrutinio final, ¿verdad? Pero resulta que dentro de todo esto el Tribunal Supremo Electoral emitió ese comunicado y antes quiero que veamos lo que decía Diario El Mundo, que es sobre todo una información bastante importante. Diario El Mundo decía lo siguiente, vamos, reitera petición para que la Junta eh, de Vigilancia Electoral audite el voto electrónico y decía lo siguiente, se lo leo o lo vamos a ver a continuación todos juntos. Leo a continuación esta parte. Sofía Baquerano, directora ante la Junta de Vigilancia Electoral por el partido Vamos, aseguró que su que sugirió en la junta solicitar un presupuesto extraordinario que tenga fondos para realizar una auditoría independiente al Sistema del voto electrónico por internet. En noviembre pasado, Sofía Baquerano propuso a la Junta solicitar fondos para realizar una auditoría externa al sistema de voto electrónico que desarrollará una empresa que debe contratar el Tribunal Supremo Electoral según lo ordena la ley. El presupuesto extraordinario para voto en el exterior, que será electrónico por primera vez, aún no ha sido aprobado por el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. El magistrado Noel Orellana dijo en diciembre que se según estimaciones personales, podría eh, costar unos 30 millones de dólares, o sea, el sistema que se va a utilizar para hacer el procesamiento de los votos que ustedes hagan desde el exterior. Ahora, ¿cuál es el punto? Ella está solicitando una auditoría y ella llegó a Diario El Mundo, Sofía Baquerano a decir de que no se les había permitido la entrada adentro de este registro o de este sistema que va a procesar el voto electrónico desde el exterior. Pero esto tiene el trasfondo de Claudia Ortiz, como ya se los comentaba. ¿Por qué? Porque usted sabe que ella todavía está ilusa de que va a poder obtener votos desde el exterior. Y esto obviamente nosotros sabemos que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque al final Claudia Ortiz. Ha sido abucheada en Los Ángeles, California y a cualquier lugar al que ella va. Normalmente, siempre el pueblo salvadoreño la detesta, la rechaza, la reprocha, pero ella. Sigue insistiendo y como ya no le quedó de otra porque la ley del ejercicio del sufragio en el exterior ya está vigente y ustedes van a poder votar y van a tener ese derecho, ahora lo que ella quiere cerciorarse es que unos cuantos votos, aunque sea, le lleguen a ella y por lo tanto tal es el nivel de desconfianza que ella tiene que ha mandado a esta otra persona, ¿verdad? por decirlo de esta manera usted sabe cómo se les conoce a estas personas que hacen este trabajo de mandaderos y resulta que ella lo que está haciendo es presionar para que el Tribunal Supremo Electoral pues le permita ingresar a fiscalizar a supervisar eh, o monitorear el sistema electoral eh, exterior verdad sin embargo los magistrados como ya le comentaba emitieron este comunicado en el cual dejaron en claro que efectivamente se rechazaban las declaraciones de Sofía Baquerano, miembro del partido Vamos y directora de la Junta de Vigilancia Electoral, eh, porque resulta que... Eh, al final, el Tribunal Supremo Electoral decía que la institución no podía aceptar como válida la afirmación de ningún miembro de la referida Junta, ya que aún no habían sido incluidos en el proceso de fiscalización del registro electoral en el exterior ningún partido político para las elecciones del 2024. Y además de esto, también el Tribunal Supremo Electoral afirmó que ellos se encontraban en la preparación del plan general de las elecciones en el extranjero y apenas definiendo también el presupuesto que se va a utilizar para implementar todo el sistema de votación. Además, el tribunal mencionó que esta etapa no existía, es decir, que el registro electoral en el exterior eh, no existía todavía y que obviamente no se podía fiscalizar. Pero los magistrados eh, todavía mencionaban que aún seguían haciendo los avances en los preparativos de la propuesta del presupuesto extraordinario y del calendario electoral para el voto en el exterior, por lo que al final no se había dado eh, todavía inicio a la etapa de compra ni de ejecución del sistema que se va a utilizar para emitir el voto del sufragio en el extranjero en la modalidad remota por Internet. En pocas palabras, lo que el Tribunal Supremo Electoral quiso decir aquí es... Señora, no mienta, ahorita no le podemos meter porque a ningún partido político hemos metido, ya que apenas nos encontramos definiendo cuál va a ser el presupuesto que vamos a necesitar para poder llevar a cabo las elecciones, no aquí en El Salvador, sino las elecciones eh, para que los ciudadanos de allá del extranjero puedan votar hacia aquí a El Salvador. Ese presupuesto no lo hemos definido todavía. No hemos definido todavía el plan general de elecciones desde el exterior y en esta etapa nos encontramos, por lo que al final no le podemos dar acceso a algo que todavía no existe y que es una etapa que todavía no ha iniciado. Este era el comunicado que lanzaba el Tribunal Supremo Electoral, en donde decía Fiscalización del Registro Electoral en el extranjero, San Salvador, 12 de enero del 2023. El Tribunal Supremo Electoral aclara que... Número 1. La ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior fue publicada en el diario oficial número 210, tomo número, número 437 de 8 de noviembre del 2022. Número 2. En el ordenamiento jurídico mencionado, se garantiza la participación de la Junta de Vigilancia Electoral en los artículos 9, 11 y 22. Número 3. Para efectos ilustrativos, el artículo 22 de la Ley Especial del Ejercicio del Sufragio en el Exterior establece que el tribunal está obligado a garantizar la transparencia en los procesos electorales que utilicen el sistema de votación remota por Internet y el sistema de votación electrónica presencial, permitiendo la observación de los distintos actores electorales nacionales o internacionales, así como la participación de la Junta de Vigilancia Electoral en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Código Electoral. Número 4. En ese sentido, el tribunal será respetuoso de la participación de la Junta de Vigilancia Electoral. Sin embargo, la institución no puede aceptar como válida la afirmación de ningún miembro de la referida Junta en el sentido que aún que aún no ha sido incluidos en el proceso de fiscalización del registro electoral en el exterior para las elecciones del 2024, declaraciones publicadas el 11 de enero del 2023 en el periódico diario El Mundo, dado que el Tribunal Supremo Electoral se encuentra en la preparación del plan general de elecciones en el extranjero y presupuesto correspondiente. En ese sentido, número 5, en esta etapa no existe registro electoral en el exterior que fiscalizar, decía el Tribunal Supremo Electoral. Así es que, en pocas palabras, el tribunal lo que le está diciendo aquí a esta señora Sofía Vaquerano es, señora... Cálmese, tranquilícese, relaje el key que verdad, que todavía nosotros estamos en etapa de definir cuáles van a ser, eh, sobre todo, los mecanismos que vamos a adoptar, cuál es el plan general de eh, elecciones desde el exterior, y además de esto, vamos a definir cuál es el presupuesto que vamos a requerir, incluyendo también la compra del sistema con el cual se va a hacer el procesamiento o el envío de los votos hacia el sistema de escrutinio de nuestro país. Así es que relájese, cálmese. Y actualmente no existe ningún registro electoral eh, internacional o exterior que tenga usted que fiscalizar. Y mucho menos todavía no podemos darle eh, sobre todo paso a la petición que usted está haciendo de que se haga una auditoría cuando todavía ni siquiera existe el sistema porque no hemos contratado a una empresa para que haga eh, sobre todo la verificación de que es un sistema seguro para el procesamiento de datos. Pero como le repito, detrás... De todo esto, a la que utilizaron de mandadera es a esta señora Sofía Vaquerano, pero detrás de todo esto está nada más y nada menos que la irrelevante Claudia Ortiz, quien desconfía del sistema electoral interno, e eh, internacional o exterior, y tal es la desconfianza que ella quiere ser la primera que pueda tener acceso a este sistema. Porque, según ella, la muy ilusa, ¿verdad?, va a tener votos desde el extranjero, va a tener votos de los hermanos salvadoreños del exterior. <laughs> Como decía el diputado Ernesto Castro, ¿verdad?, ay, ternurita, ay, cosita, ¿verdad? Lo que va a tener es el repudio, pero ningún voto del exterior, soy eh, básicamente siendo bastante seguro en esto, va a ir para el tema de las manos de Claudia Ortiz. Nadie quiere a esta señora como presidenta ni como diputada de la Asamblea Legislativa, así es que en el 2024, aunque tengan acceso y fiscalización a este sistema, no van a poder hacer absolutamente nada porque no le van a llenar de votos. Bueno, pero hablando acerca de esta señora, ligamos este tema con el desarrollo de otro tema bastante interesante y es que este es el titular de Válvula Política, el que vamos a continuación. Resulta, mis amigos y suscriptores, de que el diputado Rodrigo Ayala es un diputado de Nuevas Ideas. Y él, como ya lo dijimos al principio de esta emisión, normalmente siempre es poco para tomar el uso de la palabra en las discusiones parlamentarias, ¿verdad? Usted sabe que es un diputado bastante bastante serio, bastante formal, y aparte de esto, también es un diputado que normalmente deja que la mayoría de personas hablen, que la mayoría de los diputados, incluso de la oposición, hablen y digan todo lo que quieran, porque normalmente hay otros actores dentro de la Asamblea Legislativa, otros diputados de nuevas ideas, que toman el uso de la palabra y que normalmente Normalmente siempre aplastan o planchan a los opositores, como el caso de la diputada, por ejemplo, y Callejas, que es una de las especialistas, ¿verdad?, en aplanar a los opositores políticos de nuestro país. Nada menos, el día de hoy teníamos el ejemplo de Marlene Funes, la cual fue... Completamente aplastada por la diputada Suez Callejas en el tema de la discusión parlamentaria de la aprobación del régimen de excepción por décima vez consecutiva. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que el diputado Rodrigo Ayala, que cuando tiene que hablar, es de manera contundente, al final, mis estimados, le dio una cátedra, una clase de cátedra a la diputada Claudia Ortiz de cómo debe de tener el conocimiento ella al tanto, porque es diputada de la constitución de la república y también de las leyes secundarias existentes de nuestro país. Y resulta que este diputado Rodrigo Ayala eh, pues fue muy contundente e incluso exhibió expuso la plena ignorancia de esta señora irrelevante llamada claudia ortiz adentro de la asamblea legislativa y la dejó pachita mis estimados amigos y suscriptores de válvula política y lo vamos a ver a continuación en esta eh, noticia que les voy a presentar ya que él estaban hablando acerca de el tema eh, sobre todo el primer tema de la asamblea legislativa que se discutió ayer que era la ley de emisión de los activos digitales en donde al final fue aprobada esta ley con la mayoría suficiente de los diputados de la Asamblea Legislativa, y El Salvador ahora tiene una ley que va a poder regular la comercialización, la emisión y sobre todo también la distribución de cualquier activo de, de, desde el punto de vista digital, ¿verdad? Incluyendo también el tema de cualquier criptomoneda y sus activos correspondientes que se puedan generar, así como también el tema del Bitcoin y sus correspondientes activos digitales. Tanto es así que esta ley da el paso precisamente a que se pueda emitir ya por parte del Estado de El Salvador eh, un activo digital que es producto del Bitcoin o que tiene como su base el Bitcoin, que es precisamente los denominados bonos volcán, que es prácticamente un documento que ampara el, eh, la la adquisición de una deuda o de financiamiento ante inversionistas, aquellos que quieran invertir, ¿verdad? En este bono que se llama bono volcán, en el cual ellos obtienen a cambio las monedas que el Salvador tiene o que el Salvador posee, a cambio de ellos otorgar un financiamiento o otorgar recursos al Estado salvadoreño. La idea es simple. El presidente quiere emitir bonos volcán, que es una especie como letras del tesoro, pero en ámbito digital, ¿verdad? Amparadas por el Bitcoin para obtener un financiamiento o un recurso de mil, do, de mil millones de dólares para la construcción de la nueva ciudad que se llama Ciudad Bitcoin o Bitcoin City, la que va a estar constituida allá en el volcán de Conchagua en el oriente del país. Simple, sencillamente es eso. Pero bueno, al final, eh, en el tema de la emisión... De esta ley, ustedes saben que normalmente siempre se dan las discusiones parlamentarias. Y una de estas discusiones, pues se tuvo por el diputado Rodrigo Ayala y también la diputada Claudia Ortiz, quien manifestaba, ella fue la primera que tomaba el uso de la palabra, y ella manifestaba que la ley de emisión de activos digitales, el gobierno de El Salvador la quería para emitir cualquier tipo de obtención de deuda, pero sin que tuviese que pasar por la fiscalización o por la autorización de la Asamblea Legislativa. Y ella estaba criticando el cuerpo normativo de esta ley llamada Ley de Emisión de Activos Digitales. O sea, lo que ella estaba diciendo es, ustedes crearon esta ley con el objetivo de no pasar por la Asamblea Legislativa para obtener financiamiento a través de los activos digitales que se coloquen en el comercio internacional o en el mercado público. Esto era lo que decía la diputada Claudia Ortiz, a lo que vino el diputado Rodrigo Ayala y le dijo, mire señora, ¿de verdad que usted piensa que está inventando el agua tibia? Le dijo, así le dijo, usted piensa que nosotros le vamos a creer el cuento. Todos los diputados deberíamos de hablar, sobre todo con conciencia, no venir a leer a las, a las últimas de cambio aquí en la asamblea legislativa con nuestras computadoras o con nuestras tablets, porque resulta que ustedes vienen a leer aquí en el último momento y resulta que no se informan de muchas cosas. y le dijo el diputado rodrigo ayala, la constitución de la república ya establece a partir del artículo 148 de que, eh, pues, todo tipo de obligaciones o todo tipo de deuda que el estado salvadoreño adquiera a nivel internacional o nacional, tiene que pasar ineludiblemente por la autorización de la Asamblea Legislativa. O sea, el diputado le dio cátedra y le dijo en pocas palabras, señora, la constitución ya lo dice, no tenemos por qué repetirlo adentro de la ley de emisión de activos digitales que hemos aprobado y por lo tanto usted prepárese mejor, estudie porque por no estudiar le pasan estas cosas y al final expuso la ignorancia de esta señora Claudia Ortiz. Viera cómo quedó. Le muestro a continuación lo que esta señora decía y la reacción del diputado Rodrigo Ayala. Vea usted. Se está aprobando una ley que abre las puertas para que el gobierno pueda emitir deudas y que esto se haga sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Propongo que se agregue al artículo 30, un inciso final, que diga de la siguiente manera, la emisión de activos digitales realizadas por el Estado deberá solicitar autorización a la Asamblea Legislativa. Una propuesta que quedara escrito que si existe una deuda, tenga que pasar por la Asamblea Legislativa, pero ¿y dónde está el artículo 148 de la Constitución? Que ya lo establece, cuando hay deuda soberana, se tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces decir que quede aquí escrito en esta ley es simplemente esperar que nadie sepa que en la Constitución ya aparece para decir, mire, yo propuse esto y ellos no quisieron, pero es que ya existe. No se vienen a inventar el agua tibia con una propuesta como esa. No, lean, estudien, profundicen. Y cuando digo lean es afuera de este pleno. No vengan aquí como hacen a leer de una computadora todo lo que van a decir o a leer de una tablet todo lo que van a decir. Que lo único que dejan claro es que les han hecho el discurso y que ni siquiera entienden lo que están diciendo porque dicen estas opiniones que no tienen ni pies ni cabeza. Se está aprobando una ley que abre las puertas para que el gobierno pueda emitir deuda y que esto se haga sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Propongo que se agregue al artículo 30 un inciso final que diga de la siguiente manera. La emisión de activos digitales realizadas por el Estado deberá solicitar autorización a la Asamblea Legislativa. Una propuesta que quedara escrito que si existe una deuda tenga que pasar por la Asamblea Legislativa, pero ¿y dónde está el artículo 148 de la Constitución? Que ya lo establece. Cuando hay deuda soberana se tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, decir que quede aquí escrito en esta ley es simplemente esperar que nadie sepa en la constitución ya aparece para decir, mire, yo propuse esto y ellos no quisieron, pero es que ya existe. No se vienen a inventar el agua tibia con una propuesta como esa. No, lean, estudien, profundicen. Y cuando digo lean es afuera de este pleno, no vengan aquí como hacen a leer de una computadora todo lo que van a decir, o a leer de una tablet todo lo que van a decir, que lo único que dejan claro es que les han hecho el discurso y que ni siquiera entienden lo que están diciendo. Porque dicen estas opiniones que no tienen ni pies, ni cabeza. Está probando Señores, tremenda, tremenda lección de cátedra que le dio el diputado Rodrigo Ayala a la señora Claudia Ortiz, la irrelevante, verdad, quedó como maceta bien plantada ahí en la esquina. Eh, sobre todo de la vergüenza esta señora, porque fue expuesta por el diputado, así tranquilo el diputado se lo dijo, mire señora, no venga a inventar usted o a proponer algo que usted dice que está inventando el agua tibia, cuando realmente todos sabemos que adentro de la constitución de la república establece en el artículo 148 que todos los empréstitos o la deuda soberana deberá de pasar por la asamblea legislativa, por lo tanto no es necesario meterla adentro de la ley de emisión de activos digitales. ¿Y cómo quedó esta señora? Pues así, mire usted, nada más le quedó agachar la cabecita a Claudia Ortiz y definitivamente le voy a mostrar a continuación que lo que el diputado está diciendo es una realidad, porque así lo define la Constitución de la República, artículo 148, dice el artículo 148 de la Constitución corresponde a la asamblea legislativa ojo facultar al órgano ejecutivo para que contrate en préstito voluntario dentro o fuera de la república cuando una grave y urgente necesidad lo demande y también para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público inciso segundo de la constitución los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del órgano legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de los votos de los diputados electos. O sea, en pocas palabras, el mismo artículo 148 de la Constitución ya define que todos los empréstitos que sean voluntarios obtenidos por el Estado, el órgano ejecutivo los debe de someter ante el conocimiento del órgano legislativo, o sea, la Asamblea Legislativa, y ella, ella deberá de aprobarlos con 56 votos, que es no menos de los dos tercios de los votos de los diputados electos. Así es que esto demuestra una sola cosa que Claudia Ortiz es ignorante de la constitución de la república y eso es lo que le quiso decir el diputado Rodrigo Ayala. Usted es una ignorante ante el pueblo, <laughs> ni siquiera sabe la constitución, le dijo, no venga a creer y a proponer como que sí, usted está hablando, pero vienen a hablar cualquier cosa, dice, porque eso ya está en la constitución y no es necesario que lo recuerde adentro de la ley. O sea ignorante le dijo a la señora Claudia Ortiz, así verdad, con el término diplomático que él eh, tiene, el diputado Rodrigo Ayala, y por eso nada más le vamos a dar el premio a Claudia Ortiz, ¿verdad? Este premio que tiene que ver con... <laughs> ya usted lo puede observar, ¿verdad? Ya se lo pudo imaginar usted. Así es que este es el premio. A el oso del año por parte de Claudia Ortiz, que siempre está acostumbrada, al igual que Marlene Funes y Adina Argueta, a recoger su rostro por el suelo, mis estimados. Porque el diputado Rodrigo Ayala la dejó pachita, ¿verdad? Una cátedra que le dio sin necesidad de hacer mucho aspaviento. Y le dijo: Señora, estudie, lea, <laughs> profundice. <laughs> Ay, bueno, gorgojos, 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 ¿verdad? Siempre andando con el tema de la pérdida del, de la memoria y del cerebro, mis estimados. Y bueno, ahí usted lo puede ver, ¿verdad? Pero aparte de esto, también tengo una serie de bloopers con la que me quiero despedir aquí en Válvula Política. Y es que me encontré por ahí unos videos súper graciosos, de verdad que bien graciosos. <laughs> Uno de los primeros videos que quiero compartirles es. El video de otro gorgojo, de otro opositor, ¿verdad? Que también ha perdido eh, o está viviendo la vida loca. Y cuando digo esto, no es la canción de aquel señor, sino eh, ha perdido todos los estribos y está tan obsesionado con el presidente de la República, Nayib Bukele, que le sale en todos lados, incluyendo sin buscarlo. Me refiero a nada más y nada menos que Ronald Milmañas. <laughs> Porque el día de hoy Ronald Milmaña salió en un video diciendo que ni siquiera cuando él está en otro país puede eh, mantenerse tranquilo sin que le salga el presidente de la República Nayib Bukele. Decía Ronald Milmañas y aquí usted lo va a ver a continuación porque él confesaba y decía que cuando fue allá a los Estados Unidos, en específico a Los Ángeles, California, a sostener una reunión este fin de semana pasado, ¿verdad? Con los, oh, los otros, eh, la otra tanda de locos que también estuvo ahí. Pues resulta, dice, que Ronald Lumaña revisó su Facebook. <laughs> y que ahí le salió lo inesperado. ¿Adivine qué? Le, lo primero que le salió fue. La imagen del presidente de la República Nayib Bukele y todo en tendencia en las redes sociales allá en los Estados Unidos. Oiga usted lo que decía este señor Ronald Milmañas. Mira, hoy que sube en Estados Unidos, uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto de Bukele. Mira, hoy que sube en Estados Unidos, uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto de Bukele. Terima kasih kerana menonton! Señores, de verdad en todos lados se le, se le presenta y se le aparece el presidente de la república, Nayib Bukele, a Ronald Umaña, que es quien estaba enojado, enojadísimo, porque se le apareció, dice en las redes sociales, en Facebook, lo primero. <laughs> el presidente Nayib Bukele, imagínese usted, ¿verdad? Y eso es porque normalmente eh, Facebook y todas estas redes sociales normalmente tiran las búsquedas de lo que la gente ha realizado en las últimas horas. Y es eso lo que le salió a Ronald Milmañas. Véalo usted con qué lo dice. Mira, hoy que sube en Estados Unidos. Uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto de Bukele. <laughs> Ay, ¿cómo no compartir estos bloopers con ustedes? Que los quiero tanto. Pero también tenemos otro blooper. Sí, otro blooper porque ustedes lo están pidiendo. Solo déjenme ajustar aquí una cosita, por favor. Vamos a ver. Eh, por aquí estamos... Permítame, estamos armando aquí el programa. Resulta que dentro de otro blooper tenemos también el ingenio y la creatividad de nuestros hermanos salvadoreños. Sí porque ya le hicieron un meme a, o un mega meme a Jaime Guevara, el diputado del FMLN. Jaimito Guevara ahorita ha sido víctima de, en este caso, los señores de la población salvadoreña que se han reído en la cara de él y le han hecho un mega meme, ya que llegó a decir en la Asamblea Legislativa que por favor no se burlaran o no los ofendieran a ellos, ¿verdad? Pero además dijo que los acuerdos de paz eran un ejemplo no solamente para El Salvador, sino también a nivel mundial. Así es que vamos a ver en estos momentos también esta noticia de Jaime Guevara, porque así lo afirmaba y quiero aclarar, quiero aclarar que el salvadoreño que hizo esto, desconozco realmente quién es. Eh, nos, yo lo he encontrado en un eh, ciudadano que se llama Anónimo, ¿verdad? Así se pone. Pero quiero aclarar que adentro de este contenido hay eh, un uso de un meme, de una mala palabra. Así es que, por cualquier cosa, ¿verdad? Eh, lo que me interesa es que usted vea el contenido y la creatividad del pueblo salvadoreño. Veamos a continuación lo que decía o lo que expresaba Jaimito Guevara el día de hoy. Y así con el ritmo eh, con el ritmo de uno de los creadores de contenido también porque hace uso de esta música también. Oígalo usted. Creo diputados a los dos diputados que hablaron seguramente a los que van a hablar ya va no con pendejada. No nos insulten por favor. No nos insulten por favor. Pido un respeto respetuoso. La firma de los acuerdos de paz seguirá siendo un ejemplo no solo para nosotros, como nuevas generaciones, no solo para esta patria, sino que también a nivel mundial. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. <laughs> Otra vez se lo vamos a poner, vaya, por petición del público. Creo, diputados, a los dos diputados que hablaron, seguramente a los que van a hablar. Ya va con pendejada. No nos insulten, por favor. No nos insulten, por favor. Pido un respeto respetuoso. <laughs> La firma de los acuerdos de paz seguirá siendo un ejemplo no solo para nosotros, como nuevas generaciones, no solo para esta patria, sino que también a nivel mundial. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. <laughs> Ay, mis estimados amigos y suscriptores de Válvula Política, de verdad sí nos hemos reído, ¿verdad?, con estos memes. <laughs> memazos, decían por ahí, ¿verdad?, algunos mexicanos, memazos de las redes sociales y de lo creativo que son los hermanos salvadoreños. Ay, Jaimito Guevara, como le dijo. <laughs> Como le dijo en este caso el diputado Ernesto Castro a la señora Marlene Funes, aplica para Jaimito también. <laughs> mire usted lo que le dijo, ay, perdón, mire lo que le dijo Jaimito Guevara, eh, o lo que le dijo, perdón, el presidente Ernesto Castro a Jaimito Guevara. Por los frutos los conoceréis y los resultados que están dando, los frutos de, lo, de las decisiones que se están tomando ahora, nunca antes se habían tenido. Si por eso es que no entienden lo que está pasando todavía, no entienden. Claro, de algo tienen que hablar, pues, y cuando les, les bajan línea, pues tienen que dejarse ir. Si eso nosotros lo entendemos aquí, <laughs> ternurita. ¡Ay, ay, ay, amigos! De verdad, Jaime Guevara es otro de los que son piezas de memes de las redes sociales, ¿verdad? Solo no le doy aquí el nuégado de oro a él porque no lo tengo, no lo preparé, pero bueno, al final ustedes saben que se lo merece y se lo reservamos para ellos. Pero definitivamente el FMLN se está quedando seco. No solamente seco del cerebro, sí. <laughs> seco en cuanto a poder de convocatoria. Mire a los, dipu eh, a los diputados, mire en este caso a los militantes del FMLN, así son los eventos del FMLN. <laughs> eventos masivos, mega convocatoria masiva de los opositores del FMLN. Y es que de verdad tiembla el pueblo cuando ve las grandes convocatorias, las grandes masas del FMLN. Así es que ahí los tiene usted. <laughs> 4 pelones de un lado, y por aquí podemos contabilizar: a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y allá el señor que está hasta allá al fondo, ¿verdad? Que a puras penas se le ve solamente eh, pues, el tema del pelo, ¿verdad? Eh, pues son 12, ¿verdad? Así es que 12 pelones en el FMLN haciendo el ridículo con los señores del frente. Ni siquiera eso tienen poder, poder de convocatoria, ¿verdad? Pero bueno, era también otra de las noticias que les queríamos compartir. Bueno, no noticias, ¿verdad? Bloopers con los que queríamos cerrar este jueves de alegría aquí en Válvula Política, ya que actualmente pues ya nos vamos a ir a acostar. Pero antes de esto, una nota curiosa. Yo eh, pues obviamente no escucho este tipo de, de música. Pero le quería decir una nota curiosa: ¿cuántos conocen a este señor que usted está viendo en pantalla? Lo único que sé es que es cantante de salsa. Me imagino yo que usted lo conoce, ¿verdad? O la mayoría de los que están aquí lo conocen. Y es nada más y nada menos que el señor, ¿quién? ¿Quién es? <laughs> Nadie me dice, ¿verdad? Es que tenemos un pequeño retraso por aquí eh, en el tema del chat. Pero así como usted lo está viendo. Vino nada más y nada menos que este señor salsero, ¿verdad? Al que. <laughs> te, te va a doler, canta él, dice. No, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? <laughs> bueno, sí, señores. Señor Maelo Ruiz, eh, cantante de salsa, ¿verdad? Vino a El Salvador y pues las aduanas de nuestro territorio lo recibieron el día de hoy ya que iba a tener un concierto según dice el Noticiero El Salvador eh, pues en estas horas de la noche allá en las instalaciones de Volcatenango en el volcán de San Salvador el cual eh, pues actualmente vive un ambiente seguro y tranquilo gracias a la implementación de las diferentes estrategias del de gobierno de la República de El Salvador aquí usted lo está observando él entró, según tengo entendido, por vía terrestre. No sé si venía de Honduras o de Guatemala, honestamente no lo sé. Pero aquí usted está observando el momento en el que él, como cualquier persona normal, ¿verdad? Eh, pues presentaba su pasaporte, le recibían y pues ya era admitido adentro de nuestro país en cuanto a la entrada. Eh, así lo, lo, lo podía observar usted y usted puede observar que el personal de migración atendió de manera ágil al artista y definitivamente eh, él ya ingresó por la vía terrestre a través de las, eh, sobre todo, instalaciones renovadas de la frontera Las Chinamas. Aquí eh, entonces es pegado a Guatemala. Él venía de Guatemala entonces. Bueno, vamos a quitar un poquito la música porque usted sabe que nos puede caer copyright aquí. <laughs> Así es que ahí lo puede observar. Eh, esto es lo que se presentaba por parte del gobierno de la República de El Salvador y esto fue en horas ya prácticamente de la tarde noche en nuestro territorio de El Salvador. La gente aprovechaba para tomarse las fotografías con él, ¿verdad? Y esto era lo que se compartía también el día de hoy por parte del gobierno. Escuchemos las declaraciones que él brindaba en esta parte nada más. Quiero decirle que eh, me siento contento de estar aquí en inmigración ya la instalación es nueva como pueden ver me han tratado muy bien el trato es excelente siempre agradecido de este país tan lindo como El Salvador los quiero y los amo mucho gracias por apoyar no mi música también, su trabajo bien profesional, con respeto así que el que no esté con inmigración del de Salvador te va a doler otra vez quien quien más el y cuchi 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 Ahí lo tiene y bueno, después de eso abordó su camioneta y ya agarró para el, para el Salvador, ¿verdad? Y bueno, hablando acerca de ese tema, hablando de migración y sobre todo del tiempo de extensión de los permisos, el presidente de la República, Nayib Bukele, emitía un último comunicado en donde decía que los permisos generales de turismo en El Salvador acababan de ser ya em, eh, ampliados de 90 a 180 días para los que van a visitar nuestra patria, El Salvador, y que pretenden en este caso eh, tanto conocer nuestro país, ¿verdad? Ya no van a salir con prisas. Y además de esto, eh, van a ser ya seis meses y no solamente tres meses los que van a poder estar en nuestro territorio. Y de igual forma. Los permisos relacionados con turismo van a durar esto. Esto era lo que daba a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que sientas en la plena confianza que si usted es turista visitando nuestro país, ya a partir del de día de hoy, el presidente ha anunciado que se extiende por tres meses más los permisos para los turistas, ¿verdad? Así es que de un buen cambio el que se ha anunciado por parte del presidente. Bueno, llegamos al final de Válvula Política, nosotros nos despedimos y le invitamos a que pueda suscribirse a este canal si a usted le gusta la manera en que tratamos de presentar los contenidos, ¿verdad? Y de igual forma también, seleccione la campanita para recibir notificaciones. Cuando nosotros estemos plenamente en vivo, no se le vaya a olvidar dejarnos sus bellos likes, que pueda descansar mucho y, sobre todas las cosas, mandarle abrazos llenos de pupusas, abrazos llenos de comida típica salvadoreña y recuérdese que con el conocimiento de la verdad y de la justicia haremos crecer a nuestro país. El Salvador. Que Dios me les bendiga. Recuérdese que uh, este programa es eh, un fino patrocinio de, de un solo rentacar. Si usted está interesado en poder adquirir algún vehículo, incluso de la nueva flota para alquiler, porque viene a este país a conocer, a pasarla bien con su familia, y si no tiene familia, pues a conocer algunos lugares que le llamen la atención. Ese es eh, el lugar indicado donde podría usted. Eh, Buscar algún tipo de información en torno al arrendamiento de un vehículo. Véalo usted. De un solo Rentacar. En Diun Solo Rentacar sabemos lo importante que es para nuestros clientes la palabra moverse, moverse a nuestras preciosas playas, moverse a nuestros hermosos pueblos, moverse a nuestras lindas ciudades. Muévete de un solo con nuestros vehículos de años recientes. Vehículos tipo sedán, camionetas, minivan y microbuses. Todos nuestros vehículos incluyen seguro y lo mejor de todo, libre de kilometraje. Para gozar de tu país como se debe, no buscamos cantidad, sino la calidad y el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes de un solo Rentacar. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724. Muévete con de un solo Rentacar. Muy buenas noches, mis estimados, mis amigos, mis suscriptores, dones y doñas. Que Dios me les guarde a cada uno de ustedes. Yo sé que no les gusta eh, esa palabra, ¿verdad? Pero al final les voy a decir como yo quiera. Definitivamente amigos, suscriptores. Eh, familia, de todo lo que yo quiera, porque al final el creador del contenido somos nosotros y hay personas a las que no les gusta esto, pero ni modo, ¿verdad? Eh, esa otra persona que me escribió el día de hoy en, al mediodía en la mañana dijo: Bueno, yo solo solvento el problema no viéndote, me voy a desuscribir de tu canal y definitivamente ya soluciono esto, me voy para otro creador de contenido que me proporciona la información que yo necesito y ya. Bueno, entonces que le vaya bien. Eh, Ana, cómo se llama ella? Ana Álvarez, si no me equivoco, creo que se llama. Así es que que le vaya muy bien y espero que pueda disfrutar con el otro creador de contenido. Yo sé que lo va a hacer, verdad, porque hay muy buenos creadores de contenido también y no desmerecen. Pero bueno, gracias por habernos apoyado durante todo el tiempo que duró y nosotros le deseamos lo mejor en los otros canales. Saluditos y muchas bendiciones para usted, mis estimados. Amigos, suscriptores, dones y doñas, que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga. Familia, buenas noches y que descansen porque hay que ir a comer. ¡Vamos a comer! ¡Les amo! ¡Les amo y les amo! Buenas noches, saluditos. Bye bye.